María Teresa se acercó primeramente al arte escénico a partir de los 78, 78 aproximadamente, ¿sí? Cuando teníamos el Teatro Acto Latino. Y ella se acercó primero intuitivamente, ¿sí? A través de los trajes que ella diseñaba, ¿sí? Que ella era diseñadora de trajes, ¿sí? Trabajaba la creación de trajes, no con la moda, sino de una manera muy creativa. Y le interesó el teatro y se integró a nuestro grupo donde recibió, digamos, las primeras ejercicios, las primeras instrucciones. Conocí primero la obra que a la mujer, que a la mamá, que a la maestra. La mamá del performance en Colombia, María Teresa Hincapié. Ella hasta 1986, 87 estuvo trabajando con el teatro y después entonces empezó a trabajar con la performance. María Teresa fue allí a dictar un taller de performance en el Banco de la República, en el área cultural en Cúcuta. Sí, bueno, si la memoria no me falla, qué frágil. Eso fue en el año 89, más o menos, creo que fue como el 89, 90, algo así. Allí tuve la oportunidad de conocer a María Teresa. ¿Qué recuerdo? Recuerdo a una mujer fuerte, una mujer que me enseñó muchos valores de la vida, de aprender a ser un ser humano, a ser artista. De esos performances de vida que ella solía hacer en su cotidianidad, como subir corriendo a Monserrate todas las mañanas, sí, como no bañarse con jabón, sino jabón de tierra para no contaminar, como comer y producir los alimentos de la manera más sencilla posible, porque eso es un ritual, porque entra la alimentación y me da fuerza. Es hablar de rigor, es hablar de disciplina, es hablar de búsquedas con María Teresa Hincapié. Conocía cómo manejar el cuerpo, cómo manejar las oposiciones, cómo manejar el equilibrio, cómo manejar la energía en el tiempo, en el espacio. Sabía cómo suspender el tiempo, cómo crear nuevos espacios, ¿sí? Con ella reafirmé muchas cosas que venía pensando. Tú te sentabas con ella un momento a hablar y era como, uf. Su vitrina, acción súper política, súper radical, una mujer enfrentada en una vitrina, exponiéndose ante la gente, maquillándose con el labial y maquillando esa vitrina y escribiendo con el mismo labial, labial que señala y que encajona a la mujer en ese objeto, cuando es mucho más. Divina Proporción fue mención de honor y posteriormente premio Salón Nacional de Artistas. Entonces fue realmente un proceso maravilloso, maravilloso de convivencia. Yo creo que algunos de ustedes tal vez se acuerdan de ese año en Corferias, que nos tomamos el estacionamiento de Corferias y allí teníamos nuestra maloca y los diferentes espacios sagrados, ¿cierto? Fue un trabajo de convivencia armónico. Siete personas participamos en ese proceso. Así como fue capaz de enseñarnos a nosotros, de compartir una de sus obras con nosotros, eso dice mucho de una persona, dice mucho de un ser humano, de dejar de ver un individualismo y empezar a trabajar colectivamente. Eso no lo hace cualquier persona, no lo hace cualquier artista. Cada vez se caminaba más lento, más pausado para ver ese ritmo ágil y loco de la vida. Ella trató de detener el mundo, como decía Carlos Castañeda. Así como nos planteó Consuelo Paolo algún día de los actos de fabulación, de hacer actos de fabulación para inventar, creo que Deleuze lo dice también, para inventar un mundo que no existe.
Tenemos que observar que estas tradiciones vienen básicamente sí, de Oriente. ¿Sí? Allí se originó, por ejemplo, el minimalismo, que es a través de lo mínimo crear lo máximo, que es una de las grandes influencias que tiene la performance contemporánea. Su obra marca contundentemente la acción en Colombia. ¿Fue a la Bienal de Venecia a representarnos? ¿Qué artista no quisiera estar ahí haciendo una acción? Al final, ella, tú lo sabes, Felipe, ella estuvo releyendo a Beckett, ¿sí? Tal vez porque ve que se acerca también a este límite de la acción, ¿sí? Donde la palabra ha caído casi en el vacío y entonces la acción aparece como un silencio recurrente, ¿sí? Pero también por otra razón, creo yo, y era de haber superado la crítica a la representación clásica, que es una gran confusión que tienen muchos artistas hoy, que confunden la representación clásica con la representación en general, ¿sí? Y entonces hablan de no representación refiriéndose a la representación clásica. Generalmente las personas que nos hemos dedicado como al performance, lo que hemos hecho un poco es como fusionar eso, ¿no? Del teatro vamos a la plástica, o de la plástica damos ese pequeño salto al teatro, y ahí nos movemos como entre esas esferas, ¿no? Es un ejemplo muy, muy interesante de cómo se navega en ambos lados y cuándo se deja de actuar. Su trayectoria fue grande, como fue su espíritu y como lo será y permanecerá siempre en nosotros. María Teresa Hincapié no morirá hasta que no muera en mí. Y como hay mucha gente que seguirá con el mensaje de ella, nunca va a morir. Nunca va a morir su palabra y su pensamiento y su acción. Con María Teresa Hincapié realmente puedo decir que mi aprendizaje fue grande.